Nos ponemos de pie y cantaremos juntos el número 537 del libro de Floricanto. Caminaré el 537. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christe eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Espíritu Santo en la gloria.
Señor Dios, que has hecho del amor a ti y a los hermanos la plenitud de todo lo mandado en tu santa ley, concédenos que, cumpliendo tus mandamientos, merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amós. Escuchen esto los que buscan al pobre solo para arruinarlo y andan diciendo: ¿cuándo pasará el descanso del primer día del mes para vender nuestro trigo y el descanso del sábado para reabrir nuestros graneros? Disminuyen las medidas, aumentan los precios, alteran las balanzas y obligan a los pobres a venderse por un par de sandalias. Los compran y hasta venden el salvado como trigo. El Señor, gloria de Israel, lo ha jurado. No olvidaré jamás ninguna de estas acciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sobre todos los pueblos, su gloria sobre el cielo. ¿Quién como el Señor Dios nuestro, que se eleva en su trono y se abaja para mirar al cielo y la tierra? Los príncipes de su pueblo. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios
y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios, nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto lo he sido constituido. Digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres, libres de odio y divisiones, hagan oraciones donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los ricos con su pobreza. Aleluya, 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 gloria al Señor. Aleluya, 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 gloria al Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo, ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar, ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió, 100 barriles de aceite. El administrador le dijo, toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente, ¿y tú cuánto debes? Este respondió, 100 sacos de trigo. El administrador le dijo, toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad. Pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Y yo les digo, con el dinero tan lleno de injusticias, gánense amigos, que cuando ustedes mueran, los reciban en el cielo. El que es fiel en las cosas pequeñas, también es fiel en las grandes. Y el que es infiel en las cosas pequeñas, también es infiel en las grandes. Si ustedes no son fieles administradores del dinero tan lleno de injusticias, ¿quién les confiará los bienes verdaderos? Y si no han sido fieles en lo que no es de ustedes, ¿quién les confiará lo que sí es de ustedes? No hay criado que pueda servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro, o se apegará al primero y despreciará al segundo. En resumen, no pueden ustedes servir a Dios y al dinero. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, aleluya.
buenas tardes. ¿Y cómo están todos? Bien. En la primera lectura escuchamos del profeta Amós, y Amós fue uno de los primeros profetas que Dios envió a su pueblo en las 10 tribus del norte de Israel después de la división del reino de David en el siglo 8. ¿Ustedes recuerdan todo esto? Del sermón, de la serie de sermones del verano. ¿Un poco? Por favor, ¿un poco? Bueno, tenemos las grabaciones. Pueden ver la homilía de este tiempo, de esta época nuevamente. Bueno, Amós habla a la gente del norte sobre un problema con su adoración a Dios. Afuera la gente observa los días festivos durante el año y el sábado. Pero ¿qué está pasando adentro? Esto es lo que se están diciendo a sí mismos cuando se supone que deben estar adorando a Dios. ¿Cuándo va a terminar ese servicio? Necesito volver a trabajo. Tengo cosas más importantes que hacer que sentarme aquí y orar y no hacer nada. No estoy sacando nada de esto. Estos son los pensamientos de la gente de Amós. Bueno, afortunadamente la gente ya no piensa así, ¿sí? Todavía piensa así a veces. Bueno, el mensaje de Amós para el pueblo trae una lección importante para nuestra vida de oración personal y de oración juntos en la iglesia. Tal vez no tengamos el mismo tipo de pensamientos, pero aún así nos distraemos con un millón de cosas diferentes en el momento en que nos sentamos o nos arrodillamos para rezar o entrar a la iglesia para la misa. No están solos. Todos se distraen. Yo me distraigo, el hermano se distrae, el papa se distrae. A todos les pasa las distracciones. Son una consecuencia de nuestra naturaleza humana caída. Nos cuesta mantenernos enfocados, especialmente en Dios y las cosas de Dios. Entonces, ¿cómo manejamos las distracciones, especialmente en nuestra oración? Bueno, aquí hay tres cosas particular. Lo primero es pasar página. Trátenlos como las páginas de un libro. Si surge una distracción, simplemente pasen la página y concéntrense de nuevo en Jesús. No se enojen ni se preocupen por ellos ni se digan a sí mismos, deja de pensar en eso. Porque cuanto más nos enfocamos en ellos, más difícil se vuelve. Por lo tanto, pasen la página con paz y tranquilidad y miren hacia atrás a Jesús. Y recuerden que aunque tengan que pasar 1,000 páginas durante su tiempo de oración, fue un tiempo bien invertido. Porque piensen en lo que eso muestra a Jesús. No se rendirán. Él es así de importante para ustedes. La segunda cosa es orar al respecto. Confiarle a Dios la cosa o situación que está llenando su mente y su corazón. Solo díganle simplemente, Jesús, no quiero pensar en esto ahora, quiero centrarme en ti ahora mismo. Pongo esto en tus manos y te pido que lo cuides. Y cuando termine con mi oración, por favor, muéstrame qué hacer con esta situación y dame la fuerza para hacerlo. Esa es una forma sencilla de convertir nuestras distracciones en oración y puede dar grandes frutos en nuestras vidas. Lo tercero es aprender de ellos. Las distracciones pueden decirnos mucho sobre quiénes somos por dentro y qué áreas de nuestra vida necesitan conversión y crecimiento. Piensen en el pueblo de Amós. Si prestaran atención a su distracción, podrían ver que están anteponiendo su trabajo a Dios
están siendo deshonestos en su trabajo y están tratando a los demás injustamente. Entonces, a veces, cuando vienen las distracciones, ayuda a preguntarle a Dios, ¿por qué estoy pensando tanto en esta situación? ¿Por qué me molesta o me pone ansioso? ¿Hay algo que deba cambiar en mi vida o comportamiento? ¿Qué estás tratando de decirme? Y luego, escúchenlo. Él va a enseñarles. A veces las distracciones pueden enseñarnos lecciones importantes sobre nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Y si le hablamos a Dios acerca de ellas de esta manera, Él puede mostrarnos cuáles son esas lecciones. Pero otras veces simplemente debemos pasar página, porque no necesitamos estar pensando en lo que sea. Entonces recuerdan estas cosas. Las distracciones les suceden a todos. Cuando lleguen, pasen la página, oren al respecto o aprendan de ello. Pero hagan todo esto con paz y calma en su mente y corazón, volviendo su atención a amar al Señor en nuestra oración. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre e Hijo, que con el Padre e Hijo reciba la misma adoración y gloria, y que habló con los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos y hermanas, elevemos con fervor nuestras súplicas a Dios Padre misericordioso. Digamos de todos con gran confianza, te rogamos, Señor. Por las intenciones de nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, nuestro obispo David O'Connell y por nuestros sacerdotes y hermanos, roguemos al Señor. Por los hombres y niños de nuestra parroquia, a quienes Dios llama a ser sacerdotes y hermanos, especialmente en el oratorio de San Felipe Neri Red Bank, y por las mujeres y niñas a quienes Dios llama a ser hermanas, que tengan el valor de dígale sí, roguemos al Señor. Por nuestros novicios, el hermano Miguel y el hermano Zacarías, y por nuestro seminarista diocesano Brian,
para que el Señor les dé la gracia de la alegría y la perseverancia en sus vocaciones. Roguemos al Señor. Por los esposos y esposas y las viudas y los viudos, para que puedan llevar a sus familias a una mayor santidad y fidelidad a Cristo y a su Iglesia. Roguemos al Señor. Por los pobres, los enfermos y los necesitados, para que el Señor nos inspire nuevas formas de servirle en ellos. Roguemos al Señor. Por los miembros fallecidos de nuestras familias y parroquia, y por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos, que nuestras oraciones puedan acompañarlos mientras se preparan para el paraíso. Roguemos al Señor. Por la intención especial de esta misa, por Antoinette y Emilio Greeley, roguemos al Señor. Escucha, Señor, benignamente nuestras súplicas y concédenos lo que te pedimos con humildad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Invito a los niños a traer sus ofrendas al altar. Mientras presentemos nuestro sacrificio y ofrenda, cantaremos juntos el número 499, La Alegría en el Perdón, el 499 del libro de Flor y Canto. Para que ese sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la honra y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Acepta benignamente, Señor, los dones de tu pueblo, para que recibamos por ese sacramento celestial aquello mismo que el fervor de nuestra fe nos mueve a proclamar. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien vivimos, nos movemos y existimos, y todavía peregrinos en este mundo, no solo experimentamos las pruebas cotidianas de tu amor, sino que poseamos ya en prenda la vida futura, porque al poseer las primicias del Espíritu, por el cual resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos disfrutar eternamente del misterio pascual. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría diciendo: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Mysterium fidei. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, nuestro Santo Padre San Felipe Neri, San Antonio de Padua y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo David, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbolos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 te alabamos, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. El pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero
Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Recibimos el cuerpo de Cristo, cantaremos juntos el número 571 del libro de Flor y Canto. Te conocimos al partir el pan, el 571.
Oremos. A quienes alimentas, Señor, con tus sacramentos, confórtanos con tu incesante ayuda, para que en estos misterios recibamos el fruto de la redención y la conversión de nuestra vida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay algunos anuncios. Exploradores Escolásticos todavía está abierto para los estudiantes. Puede registrar a sus hijos o inscribirse como voluntario o tutor en cualquier momento durante el año en la oficina y también en el sitio web de la parroquia. Habrá una reunión de padres para nuestro nuevo programa de educación religiosa para niños con necesidades especiales el domingo 9 de octubre a las 12:45 p.m. Si tiene algunas preguntas, puede hablar conmigo después de la misa. Rica para adultos se reúne este miércoles a las 7 p.m. Pueden registrarse en el área de entrada y en la noche de la reunión. La noche de oratorio juvenil, junior y de los niños es mañana a las 7 p.m. Y los padres con hijos en el programa de Rica, el primer año de Rica, o el programa de confirmación, pueden firmar los formularios para su viaje el próximo sábado después de la misa. Pueden hablar conmigo después de la misa. Estamos buscando comenzar un puesto de información en la entrada de la iglesia, donde las personas pueden obtener tarjetas de misa para diferentes intenciones, registrarse para la parroquia, obtener información sobre los diversos programas que se ofrecen en la parroquia y también para dar la bienvenida y ayudar a los visitantes que no estén familiarizados con la parroquia. Necesitaremos voluntarios antes de cada misa y nos gustaría tener el puesto de información abierto durante 30 minutos antes de cada misa los fines de semana. Si están interesados en ayudar, por favor, inscríbanse en la mesa de la entrada. Y finalmente, hace un par de semanas, pudimos conseguir dos relicarios a los dos lados del tabernáculo para guardar y exhibir las reliquias de San Antonio y de San Felipe Neri que tenemos aquí en la parroquia. Entonces, al lado derecho de la estatua de San Antonio es una reliquia de San Antonio, un pedazo de su hueso. Y al otro lado es una reliquia de San Felipe Neri, es un pedazo de una tela que estaba que está mojado con su sangre, la sangre de San Felipe Neri. Entonces es un gran cosa que tenemos en la parroquia, porque usualmente tiene que viajar a un santuario para visitar a los santos o a sus tumbas. Y aquí tenemos los dos santos, nuestros patrones, San Felipe Neri y San Antonio de Padua, aquí en nuestro santuario. Somos como un santuario. Entonces, siempre cuando quiere visitar a los santos, pueden acercarse después de las misas o antes de las misas a la barandilla del altar para orar más cerca a los santos que son nuestros patronos y que están tan cercanos de nosotras aquí en nuestra parroquia. Es muy chido, ¿sí? Sí. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantaremos juntos el número 709. ¿A quién iremos? El 709.